Hola, buenos días, ¿cómo están? Mi nombre es Carlos González, yo soy el gerente de Prolicar. Hoy les vengo a hablar un poco sobre los geles encapsuladores de agua que estamos utilizando actualmente para aumentar la supervivencia de los árboles que estamos sembrando en la ciudad, ¿cierto? Entonces, esa idea surgió a raíz de que la mayoría de los árboles que sembrábamos no sobrevivían. Generalmente, el 30% de los árboles que se siembran son los que sobreviven. Sin embargo, eso no garantiza todavía de que ese árbol vaya a tener una vida duradera, porque generalmente siembran pero no mantienen el cultivo, ya sea o el árbol que sembramos. Entonces, ¿qué pasaba? Sembrábamos y a medida de que estamos en una ciudad que tiene mucho calor y la humedad es externa y no por debajo de la tierra, esos árboles perecían y constantemente nosotros pasamos por las avenidas y vimos que sembramos y ahora nos vemos ramas secas. ¿Qué hicimos? Fabricamos un gel que contiene el agua por mucho más tiempo que la tierra, la mantiene y la encapsula con el fin de que la vaya consumiendo el agua poco a poco. Imagínense una persona con una destroza, lo mismo estamos haciendo con el árbol. Funciona de la siguiente manera: nosotros ponemos abono, ponemos la capa de hidrorretenedor, sembramos el árbol y tapamos con abono. Eso le garantiza al árbol una supervivencia mucho mayor que la actual, porque nada más hay que hacer un riego de 2, máximo 3 veces por semana, garantizándole una vida mayor al árbol. Y eso hemos ido promoviéndolo con las personas y mostrándoles los resultados ya tangibles que tenemos en la ciudad, que podemos promover y prolongar la vida de estos árboles, y que las inversiones que se han realizado y que se están realizando para sembrar, pues se garanticen y no se pierdan en el futuro.